Porque la mayoría. La mayoría es apabullante. En fin. Bueno. Guarden silencio, señorías. Estamos en sesión. Guarden en silencio. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras para darle la bienvenida a un grupo selecto de personas que hoy han tenido a bien acompañarnos, entre las que se encuentra don Gregorio González, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y director de Feramur, don Eduardo Sánchez Abad, concejal del ilustrísimo Ayuntamiento de Lorca, doña Rosa María Sáez, presidenta de la Asociación de Artesanos de Totana, así como miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara, o de, mejor dicho, de Feramur, don Joaquín Gómez, secretario general de la Cámara de Comercio y también secretario de Feramur, doña Adela Ruiz, presidenta de la Asociación de Artesanos de Lorca, y nuestra querida Elena Acebo, miembro también, trabajadora de la organización de Feramur. Sean todos bienvenidos esta mañana, que están viendo una sesión, y ya les adelanto que es una sesión casi normal, casi normal. Es decir, que estas cosas que suceden, estas puestas en escena, pues bueno, tienen solamente el valor del momento y la foto. Pero como van a estar aquí hasta el final y todavía nos quedan dos mociones, van a ver que ponemos mucho interés, mucho entusiasmo y mucha formalidad a la hora de los debates, aunque de vez en cuando sucedan cosas como la que acabamos de ver. Vamos a ver, entrando ya en materia, el Grupo Popular presenta esta mañana para su debate y aprobación en esta Cámara una moción en la que instamos al Consejo de Gobierno para que haga un reconocimiento o reconozca como acontecimiento de interés artesano regional nuestra Feria de Artesanía, Feramur. Feramur, señorías, como ustedes saben ya, es la única feria oficial de artesanía que tenemos en la región de Murcia. Una feria que se celebra en Lorca siempre a finales de septiembre y que durante cuatro días consigue, como muy bien le gusta decir a sus organizadores, en ser el escaparate, el grandísimo escaparate de la artesanía de todo el Mediterráneo. Esta feria tiene una historia preciosa que podríamos relatar, no tenemos tiempo, pero hay publicaciones sobre ello, pero sí quiero decirles que empezó allá por el año 1985 como una inquietud de un grupo de artesanos de la región de Murcia que pensaron en reunirse y tuvieron el acierto de hacerlo en un sitio emblemático, un sitio maravilloso, que es la Plaza de España de Lorca. Allí, yo creo que ellos mismos fueron los primeros sorprendidos en la aceptación, en el entusiasmo que despertó en los ciudadanos de Lorca ese evento, hasta el punto de que pensaron que eso merecía la pena seguir intentándolo. Y fíjese si merecía la pena que ya este año vamos a tener la suerte de poder celebrar la 31 edición, porque incluso hubo un año en donde se celebraron dos. Por eso ya la próxima será, si Dios quiere, la 31 edición de Feramur. Esta feria, en su historia, está llena de esfuerzo, de superación, de entusiasmo, de entrega por un grupo de personas que a lo largo de todo este tiempo han estado ahí para conseguir que Feramur esté considerada hoy como una de las mejores ferias de artesanía de España. Y desde luego
siempre en el punto de mira de todo aquel, de aquella persona, de aquel comerciante, de aquel profesional de la artesanía que quiere saber lo último, lo mejor que se está produciendo, las últimas innovaciones que se está produciendo en artesanía. Para eso, la visita. Por tanto, yo creo que los murcianos debemos de sentirnos súper orgullosos de tener y poder disfrutar esta feria. Pero claro, para sentirnos orgullosos lo primero que hay que hacer es conocerla. Yo ya, con motivo del debate de la artesanía en esta Cámara, invité a sus señorías que si hay alguien que no la conozca, merece la pena. Merece la pena llegar un día y visitarla. Yo estoy segura de una cosa. Será la primera vez que la visiten, pero no será la última, porque la Feria de Artesanía, tanto a visitantes como a profesionales, es una feria que engancha por su calidad, por la generosidad de las personas a la hora del trato, cuando tú te acercas a un stand y conversas con alguien y preguntas, notas enseguida que estás hablando, que está informándote una persona que es la que ha ideado, la que ha pensado y la que ha sido capaz, incluso muchas veces con sus propias manos, de ofrecerte eso por lo que tú estás preguntando. Sin duda ninguna, entonces, la sensación que se tiene a la hora de acercarte a un stand de la Feria de Artesanía, pues es una sensación de proximidad, de agrado, que siempre invita, no solamente por lo que estamos viendo, sino por el trato que recibimos, a volver. Yo estoy segura que todo volverá. Pero tendríamos que destacar, para todavía ampliar este convencimiento sobre esta feria, su contenido. Y para ello basta decir, o podemos empezar diciendo, que son más de 100 stands los que tenemos en esta feria, que en sus dos grandísimos pabellones tenemos una exposición total de lo que es la artesanía en toda su extensión, en todas sus manifestaciones. Así podremos llegar, por ejemplo, a esta feria y visitar el pabellón de la alimentación, aunque yo le aconsejo, es un consejo personal, que si lo hacen, lo hagan lo último, porque corren el peligro de que si entran ahí, a lo mejor no ven otros, se quedan ahí. Es un pabellón donde nada más entrar, enseguida nuestros sentidos se ponen en funcionamiento y es una eclosión, porque es una mezcla de olores, de disfrute de la vista y de todo, porque ahí encontramos los aromas que están saliendo de esos alimentos, de esos dulces hechos de forma artesanal, como esos que nos remontan quizá a nuestra infancia, a nuestras vivencias anteriores, y al mismo tiempo tenemos, pues no sé, la artesanía en los quesos, tenemos los embutidos, tenemos, bueno, no les quiero ni contar. Pero es que aparte del disfrute del olor y el disfrute de la vista, podemos probarlos. Es decir, podemos llegar allí y degustar cualquiera de estos productos, con lo que, claro, la visita a este stand es sumamente aconsejable. Pero es que si salimos de allí nos encontramos con otro stand grandísimo, enorme, donde tenemos pues una expresión de todo lo que es la artesanía en todos sus aspectos. Tenemos cerámica, tenemos forja, tenemos trabajo en piedra, tenemos el tallado del cristal, tenemos bordados, bordados de Lorca, los de los caballos del vino de Caravaca, tenemos expresiones de todo tipo. Y todo con la máxima calidad y con la máxima innovación del momento. Pero aparte de sorprendernos con todo lo que vemos y de esas expresiones que en cualquier momento nos podemos encontrar al salir de un stand y dirigirnos a otro, donde nos pueden sorprender pues unos artesanos haciendo cerámica en vivo, o nos podemos quedar prácticamente
no sé, cogidos por un grupo de personas que están con sus bolillos, con sus trabajos, allí haciendo un concierto de hasta conseguir ese arte que es el arte del bolillo, de, pues nos podemos encontrar con cualquier cosa. Pero hay que reconocer que la artesanía, y también lo hemos dicho aquí, aparte de ser arte, aparte de ser cultura, aparte de ser tradición, aparte de ser sentimientos, también es economía, es empresa. Y para eso también tenemos que ver que esta feria es súper eficaz. Porque la feria de Feramur es una feria que al final de cada edición obtiene óptimos resultados, obtiene magníficos resultados. Y eso se sabe porque ellos mismos, aparte de esos filtros que preparan para que todos los artesanos, antes de poder exponer sus productos, se sepa que tienen su carnet de artesano, que tienen todo reglamentario y que lo que van a ofrecer es máxima calidad en artesanía, al final preguntan a los que han participado en la feria y hacen su encuesta correspondiente. Y fíjense, los resultados de esa encuesta, de 9 de cada 10, le ponen la calificación de sobresaliente. Esto ya lo dice todo. Son los propios artesanos, los propios que participan en la feria, los que la califican, y la califican de esta manera. Por tanto, la eficacia de esta feria está comprobada por los mismos artesanos. Pero es que hay otro dato más que podemos añadir, y es que cada año, en cada edición, los organizadores tienen que seleccionar, porque no puede dar cabida a todos los que demandan estar. Otro signo más de que el que va, repite. Repite porque es una feria importante y una feria también rentable, teniendo en cuenta esa otra parte muy importante de nuestra artesanía. Y todavía le podemos añadir un dato más. Los visitantes que en esos 4 días pasan por la feria. Vamos terminando. Son más de 50.000 los que… Señora Aquilino, le ruego concluya. Gracias, señor presidente, estoy terminando. Son más de 50.000 los que se pueden pasar por una emisión de la feria. Y eso también es turismo, turismo porque no van solo a la feria, visitan nuestra región, visitan nuestras ciudades. Luego, eficacia y resultados de la feria. Pero todo esto, señores y señores diputados, no podría ser posible si detrás de este gran evento no hubiera una gran organización, evidentemente. Es muy costoso, muy difícil sacar adelante un evento y hacerlo durante una continuidad de 30 años. Señora ahí, Aquilino, no voy, sé si me voy terminando, señor presidente. La organización de esta feria está dirigida por un comité ejecutivo, un comité de honor y un comité asesor y un grupo que la dirige y se encarga del día a día de los 365 de años, cuyo director lo tenemos aquí. A todos ellos nuestro reconocimiento, a todos los que han pasado, a los actuales. Y desde luego el apoyo unánime del Grupo Popular a esta feria y su reconocimiento como feria de interés artesano regional. Muchas gracias, señor presidente. Turno general por el Grupo Socialista, intervendrá el señor Soler.